Vamos a esperar, ¿verdad? A que la gente se conecte. A ver, ay, me agarré el cabello, la neta, oiga, porque está bueno el calorcito. Andaba con el cabello así, largo, pero no, está horrible, oiga. De hecho, no, y en muchas partes allá para mi rancho, fue el agua. Sí me bañé, que me atrae el cabello agarrado, es diferente, oiga. Gracias para los que están conectando. Vamos a esperar a que se conecten más. Oye, les ando preguntando, ¿qué onda? La neta, ¿ustedes han salido o han platicado? Más bien, ya ves que normalmente cuando estás en Facebook o Instagram o cualquier otra red social, pues hay personas que te agregan, ¿no? Digo, ahorita la verdad está un poquito más cañón, más difícil, porque pues no sabes, ¿verdad?, con quién te estás comunicando y pues no puedes decir mucho de tu vida. Entonces, pero supongamos que usted conoce a esa persona, le da la confianza para conocerlo en persona. La neta, ¿lo ha hecho? Yo, la verdad, yo se lo confieso, yo sí lo llegué a hacer solamente una vez. Bueno, probablemente una de estas dos. La primera me dejó como lección, pero conocí al peor en nada, pues. Y sí, se lo juro, duré 6 años. Por eso estoy así, mira, más vale sola que mal acompañada. Ya saben mi triste historia, ya no la voy a volver a repetir que me van a hacer llorar. Fernando, ay, mi gordi, gracias. Pues si no, flaca no soy, yo siempre se lo he dicho, ¿eh? Muchas gracias para los que están conectándose. No puedo ver todos los saluditos, pero gracias a los que estoy viendo aquí, Lidia Sánchez, Rafael Zamora, muchas gracias. ¿Qué onda? La neta, entonces, ¿qué? Si usted ha platicado con personas ahí en el Facebook o donde sea, y todavía va y los conoce en persona, la neta, ¿sí se anima usted? Oye, ¿sabes qué? La neta, Peque Pau, sí conocí a mi esposa, sí conocí a mi esposo, así estoy saliendo con mi novio, con mi novia. Jorge Cabrera, muchas gracias, muchas, muchas gracias, Jorge, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Por cierto, que si usted quiere boletos para el Coyote, Fidel Ruedo o para Mario Aguilar, va y comente la foto de la Peque Pau y así está participando. Leticia Ochoa, saluditos. Ay, muchas gracias. Tenía unos rositas. Pero no sé dónde le dieron baje, oiga. La neta los perdí. Me encantaban esos lentes. A la aduana, saluditos. Ay, vamos al aire, vamos al aire. Vamos. Vamos a ver qué dice la gente. Las 4 de la tarde con 8 minutos. Que no se le haga tarde. Oiga, por cierto, estamos en el Facebook. Allí en el Facebook, La Mejor Tijuana, estamos. Y estoy cotorreando con la gente. Mira, corazoncito, gente. Ponga corazones, corazones, así. Que andamos aquí, estamos cotorreando y le estoy platicando, ya saben, mis tristes historias. Es que ustedes son mi desahogo, se lo juro. Ustedes son los que me permiten, vea, que no ande con el pico caído. Muchas gracias para los que están comentando. A ver, ¿quién anda por acá en el Facebook La Mejor Tijuana? Que ya le dije, todos los que nos están viendo, nos están escuchando, el que vaya y comente en la foto, la Peque Pau está participando por un par de boletos para el Coyote Fidel Rueda y también para o Mario Aguilar. Usted decide cuál es lo que quieren. Ahorita en esta hora les digo quién es el ganador. Y también tengo boletos para los Tigres del Norte. Boletos para qué más me faltan. ¡Ah! Y boletos para marca registrada. Dice Caraudio, digo, ven a llorar a mi lado, my love. Me va a prestar su hombro para que yo llore. Mucho, mucho, muy bien. Esos son amigos, Chihuahua. Esos son amigos. A ver, pues, ¿quién anda por acá? Saludos para Alex Flores, muchas gracias. Saludos también para Ulises, Miguel Guzmán, porque me pone un poquito blanco. Caraudia, muy sabrosona, abuelitos, claro, siempre sabrosa, nunca insabrosa, ¿verdad? Felipe Pérez, saludos. Lupita León, muchas gracias. A la Shuri, saludos. Peque Pau, Sebastián Flores, Peque Pau, saludo a Doña Chayo, que ayer me estaba esperando con el cable de la plancha. Ya ve que ayer estuvimos platicando así cuando se los sonaba a su mamá. Me dice que para ponerme una buena friega por quemarla en la radio. ¿Para qué la andas quemando, pues, Sebastián? Pero mire, Doña Chayo, no sea así con los chilpayates. Uno le quedan como taritas bien gachas. Pero saluditos. No, la verdad es que yo vi ¿Por qué cree que yo estoy traumada con el burro? Porque mi mamá me puso orejas de burro de chamaca, se lo juro. Se Peque Pau, ponme la del moro de compas. Dice, saludos a toda la gente de Agua Prieta, Sonora. Saluditos hasta allá. A ver quién más anda por acá, échale, ¿qué hubo?
Ajá. A ver. Ok. A todos esos. Igualmente. Acuérdate que todos esos. Se los va a chupar el burro a todos, ¿verdad? A ver, ¿quién más anda por acá? Ínchele, 664-510-1529. A ver, ¿qué pacho? ¿Qué hubo? Ajá. ¿Sí? ¿De parte de quién? Órale pues, Pieta, cálmate por favor, ¿sí? Te mando un beso y un abrazo. Se ve que Pau, saludos a Elías en Valle Las Palmas desde Puebla, aparte de Simón, dice su gran varón. Besito, bebé. Andan con todo el día de hoy. Y eso que es miércoles, ombligo de semana. Oye, en serio, córrele al Facebook La Mejor Tijuana. Estamos totalmente en vivo, ahí estamos cotorreando con la gente. Muchas gracias para todos los que se están conectando. Y a ver qué burradas les digo por allá, ¿verdad? Así que córrele, saluditos, dice a mi hijo Ezequiel, Pablo Juan. Saluditos y chupadas de burro andamos mandando también, ¿eh? Ahí está. Gracias para todos los que están conectando. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Que está haciendo un chingo de calor. Esa es la realidad, la neta. Ah, sí, es que la verdad tengo mucho que contarles. Yo hablo hasta por los codos. A veces en mi casa me dicen, ¡ya, cállate! Y le digo, ya, está bien, me voy a callar. A ver, México dice, no hay que estar tristes porque Paula, la vida es bella, para eso estamos los amigos. ¡Claro, claro, claro! La verdad, mire... El día de ayer tuve una llamadita, le digo, muchas veces uno se preocupa por complacer a los demás, ¡nuga! ¡Error! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que ver uno por uno, o sea, por nosotros, porque nadie más va a estar. Una vez mi papá me dijo, mira, mi hija, me dice, la única persona que va a estar ahí para ti eres tú. Entonces, es el consejo que yo siempre le doy a todos. Cristian, muchas gracias, saluditos, gracias para todos los que están conectando. Acuérdese que si quiere vueltas para el Coyote, Fidel Rueda, para Mario Aguilar, nada más vaya y comente en la foto a la Peque Pau. Y así está participando. Y pues se va y pasa un rato agradable ahí en la feria. Acuérdese que allá andamos. Si usted le cae a la Feria de Tijuana, está tienen el que es el como un tipo photo booth, pero es el 360 grados. Así cuenta que usted se pone en medio de un círculo, ¿no? Y le graba así bien fregón, la neta, bien fregón. Y es como es un video y ya nada más usted lo presume en sus redes sociales. Está el Toro Mecánico, que por cierto la pinga anduvo el domingo. Espero me toque este fin de semana más. Yo les aviso, voy a andar a la feria, y así, ¿ok? Para que se den una vuelta. Si no, vaya yo, no. Usted dice una vuelta con los chamacos, allá andan los chicos de promociones que traen la rata Nancy. Para todos aquellos que el año pasado les tocó ir a la feria, tuvimos la rata Nancy. No, si los que no saben, dices, pues qué guau, es la rata Nancy. Su pichito. Y meten la pinche rata, ahí anda la rata pobrecita, la tiene en la oficina. Entonces la lanzan a la rata y ¡fum! Cae y le tienes que dar con un bat, la tienes que sostener. ¡Tos! Acá le das en toda su máscara a la pobre rata. Entonces, y usted gana un premio. Dice Marta López, Peque y mi novio. Ah, así que aquí sí, o sea. Carlos Francisco desde Ensenada, saluditos hasta allá. Tiene mucho, la verdad que no voy a Ensenada, bastante. Sí, ¿no? Entonces, vaya a la Feria Tijuana, la verdad es que, dice, cuando vayas a... Espero que sea burro mecánico, ¿eh? espero que cuando me toque a mí, me lleven un burro mecánico. Toro no, un burro, chihuahua. A ver si me puede. Me voy al aire. Las 4 de la tarde con 15 minutos. Gracias para todos los que están conectados ahí en el Facebook La Mejor Tijuana, agarrando cotorreo. Y le estoy diciendo que la Feria Tijuana, le digo, no vayan, no se va a arrepentir. Me dice, ¿qué onda, Peque Pau? ¿Va a ser toro mecánico o burro mecánico? Pues espero sea burro mecánico. Y lo espero a con muchas ansias. Oye, no, espere con muchas ansias los boletos para la lucha libre. Que si usted quiere vivir la adrenalina, porque esto va a ser colosal. Próximo
próximo viernes 19 de agosto en el Auditorio Municipal, en el cuadrilátero, llegan Atlantis y Octagón, Fuerza Guerrero Negro, Casas, los hermanos Chávez, Ángel de Oro, Niebla Roja, Diamond Valiente Jr. y muchas estrellas más. ¿Quieres sus boletuques cookies? Nada más sigue escuchando La Mejor 97 para que viva esta lucha libre de máximo nivel, porque va a ser colosal. Hacemos la pausa y corre el Facebook Live de La Mejor agarrando curilla con todos, o platicando puras burradas y mandando chupadas de burro con la peque, La Mejor 97. Ahí está, oiga, muy bien. Pues muchas gracias para los que se dieron una vueltecita aquí conmigo, ya saben. Puras cosas inteligentes les cuento yo. No, la verdad es que lo que quiero es que pasen un rato agradable. Si están en su oficina, en el baño, que muchos... Yo me escondía en el baño, que me hacía mensa por media hora. Aquí ya no puedo. Ya no puedo, la verdad es que me divierto bastante con ustedes. Vamos ahorita con las complacencias para que marque el 664-6083-907 y pida su complacencia. ¿Qué dice México? Dice, ¿vos vas a...? Para los Tigres del Norte, la lucha libre. Traigo yo un par de boletos para los Tigres del Norte pendiente, porque probablemente se van en esta hora, ¿ok? Nada más pendiente. Chupadas de burro para los carniceros. No, esos ya. Ya les encantan esas chupadas de burro. Kike desde La Morita. Saludos, muchachos. Muchas gracias. Hay que ser changuitos, oiga, que nos lleven un burro mecánico allá a la Feria Tijuana. No me van a bajar de ahí. No voy a querer soltar ese burro, creo. Supongo que ustedes tampoco. Pero bueno, ya me voy, le mando muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias por conectarse, por seguirme la cura sobre todo, ¿verdad? Porque sí, a veces se me van. Bye, los quiero mucho. Para Chilpancingo, Peque Pau, una chupada de burro con Nutella. No lo había pensado. Peque, no te pases tú de... ¡No, oiga! ¿Cómo creen que...? ¿Qué tipo de palazos me van a dar? ¿Cómo creen que...? Mira, pues los dientes ya los tengo, porque digo, dientitos chiquitos no tengo. Entonces, no me gusta tu idea. Entonces, paso. Brenda, quiero ver al coyote. Va y comenta la otra foto a la Peque y ahí participas. A ver quién más anda por acá. El amor, a la Gira, ¿A quién es? A la Vanessa, que es el amor de mi vida. Muchas gracias, ya. Muchas gracias por estar aquí conmigo, seguirme la cura. Seguimos hasta las 6 de la tarde. Hay más duelos, complacencias y hartos boletos, ¿eh? Me queda un par de boletos para los Tigres del Norte y para Marca Registrada, ¿va? ¡Los quiero mil! Y dijo el otro, y los quiero ver triunfar. ¡Ya, bye!